like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? All the places we could go when we're not stuck in a zone. How are we free when we let algorithms take control? Tell me how we supposed to vibe when your life is your device. Let me give you some advice. Go see a pretty girl with your own eyes, not through a screen, cause it's more clear than HD with no glass in between. I started thinking with my own mind, not through machines, and ever since I made that change, the world is smiling at me. It felt like, in my brain is kind of stupid. Sometimes I get why people lose it. I wonder if they couldn't show it, would they even do it? Would you even do it? I guess we're about to find out now. What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Do you? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when you're followers gone when your followers gone? What you gonna do, man? What you gonna do when your followers gone? When your followers gone? You got no likes, no DMs, it's not going down. Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your followers gone? When your followers gone? Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Les habla Fernando Palomo acompañado de Marito Kempes, del Matador. ¿Cuántos días sin fútbol no estuvimos pensando en ver el día de hoy? El día en el que arranca una nueva temporada. El Paris Saint-Germain, que enfrentará al Manchester United. Está claro que la temporada pasada no fue tal y como lo habían deseado, pero bueno, ya está, ya pasó, no hay que mirar para atrás. Hoy hay una nueva etapa, hoy hay un nuevo sueño y espero que este equipo salga a la cancha a demostrar que quiere volver a ser protagonista. Corta la jugada Cristiano y se va a llevar el balón. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí va Cristiano. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Wijnaldum. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. La habilidad de... Atención, que el equipo está buscando el gol. Varane, atentos que continúa en juego la pelota. Tremendo bloqueo. Se quedó con ella, impresionante. La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Cuando todavía no estaban todos sentados ni acomodados, este jugador que se pierde la gran oportunidad de marcar el primer gol. Verratti, el pase que le llega a Messi. Ahí se queda con la pelota después de la barrida.
y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mbappé. Si lo clava, lo gana. Le faltó poco a Berratti. Imagínate si el técnico está calentito por lo que están fallando. La tribuna quiere bajar a la cancha y comérselos a todos. Paul Pogba. Varane recibe. Lindo pase de Sancho. Y en esta jugada ni fu ni fa. ¡Qué pase ha metido! ¡Ahí está Messi! La verdad, son un desastre. Otra vez Don David De Gea. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Y está del Manchester United! Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esta puede ser buena. De ahí está, se va escapando. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Lo tiene visto el champion. Bárbaro en el anticipo. Marco Verratti avanza firme con el balón. Buen balón que metieron. Buena recuperación en zona de peligro. Maravilloso lo de Varane robando. Mbappé. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Verratti. Qué buena defensa, aplausos. Se le fue la posesión al Manchester United. Qué habilidad para quitarse rivales. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. El regalito del arquero había que aprovecharlo. Y vaya que lo están festejando los porque esto normalmente en un partido no puede suceder. Y con esto la pizarra 2-0. Anticipando bien Cristiano. Edinson Cavani. Bruno Fernández tiene la pelota. Se manda al frente e inicia el viaje Cavani en ataque. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Idrissa Gueye. Ver ahí en la recuperación. Cavani. Cavani que se está haciendo un festival con el rival. Luke Shaw. Idrissa Gana que la tiene. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Entrar se le hizo más fácil que las tablas del 1. Otra vez Don David De Gea.
Un bloqueo impresionante. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente, entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado de lo que vienen de las tribunas, es para hacer un agujerito en la tierra y esconderse. Pero bueno, es un jugador con mucho temperamento. Se viene el segundo tiempo del partido, lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. Valiosísima intercepción de pelota. Y míralo cómo avanza con la pelota. Pedazo de centro que mandó. Idrissa Gueye. Leo Messi. Está bien señalada la posición adelantada. Jadon Sancho. Wan-Bissaka con la pelota. Bruno Fernández. Paciente trato del balón. Y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Sancho con el centro. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Qué fácil lo está superando. Gran presión en el ataque, ojo. Se abre camino sin problemas. Pero la defensa corta ese avance. Qué egoísta que el Manchester United, ¿eh? No deja tocar la pelota en ningún momento al rival. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recupera bien y en la ofensiva está espectacular. Bernat. Rashford la tiene. Edinson Cavani. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Y la pelota, ¿a quién le queda? Se equivoca, va la entrega. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Cristiano. Balón interceptado, no han completado la jugada. No logra pasar bien la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad.
Esta es una grande para Pogba. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Pegale, pegale! Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. Wan-Bissaka. Pelota de Pogba. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Esto es una peatonal, pasa cualquiera. A ver si se ponen de acuerdo. Este es grande para Cristiano. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. Y supera su marcador. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Wijnaldum. Di María que le entrega mal. Va la pelota larga y parece que va a llegar. El pase que no llega a ningún lado. Di María. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Respiran tranquilos los suyos, está el gigante, el David de Gea. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Angelito Di María. ¿Se acercarán al rival? ¿Podéis creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Ojo, que hay chance por el medio. Y ahí está. C'est fini, dicen mis amigos en Francia. Así terminó el partido y este equipo que arranca tal como terminó la pasada campaña. Con derrota. Empezar con derrota no le gusta a nadie. Hay tiempo para corregir errores y lo antes posible para... Ronaldo, en toda su expresión futbolística, una exquisitez de fútbol.